Me muero por suplicarte que no te vayas, mi vida. Me muero por escucharte decir las cosas que nunca digas. Me callo y te marchas. Mantengo la esperanza de ser capaz algún día de esconder las heridas que me duelen al pensar que te voy queriendo cada día un poco más. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abatir, centrar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alba, besarnos hasta desgastarnos los labios y ver en tu rostro cada día crecer esa semilla, crear, soñar, dejar todo surgir, aparcando el miedo a sufrir. Gracias. Cuenta en Pampita Online, un placer, un amigo de hace muchos años. En un ratito vamos a estar hablando con vos. Iba cantando muchas más canciones, porque somos re fanáticos y el domingo vamos a estar viéndolo ahí de tipo fan. Nos ponemos las pinchas de Alex, ¿eh? Vamos con todo, por fan de Wanda. Claro, claro. Él dice... Os espero. Olvídate, con la música de Alex, pero nos descontrolamos. Con todo. Bueno, en un ratito viene Nancy Uplá, está camino para acá. ¿Es cierto que está en un remis corriendo para este lugar? ¿Se va a venir directo al estudio? ¿Así? Bueno, Nancy, te estamos esperando. ¿Por qué no la llamamos a ver dónde anda? Dale, Nancy, ¿sí? Uplá está llegando. Nancy, corre, que empezó el programa. Sol, ¿qué tenés para nosotros? El capítulo de ayer fue una bomba. 100 días para enamorarse. Está rompiendo las noches de Telefe. Ayer pasó algo que les pasa a todas las mujeres. Viste que te vas de joda con una amiga, empezás a tomar una copita de más, una copita que va sobrando. Otra copita. Y Carla Peterson cayó al cumpleaños de los nenes. Le dijo de todo a las mamás de los nenes. Vamos a verlo. La rompieron. Bueno, va. A ver si aflojamos con el cordón umbilical. Estuvo mucho, ¿no? Qué cortamos. Pesada. Dale, chao. Mi amor, chao. ¿Qué haces acá? ¿Cómo que vos? Sí, ¿qué haces acá? ¿En serio me preguntás? Sí. ¿Me dijiste anoche que tenía una hija? ¿Vos te pensaste que me iba a dormir y me olvidaba? No, bueno, está bien. No puedo dormir, quería conocerla, quería ver quién era, cómo era. Cuando te diste cuenta que yo estaba enganchada con vos, rajaste 1500 kilómetros de distancia, literal. Sí. ¿O no? ¿Eh? Si yo te llegaba a decir que estaba embarazada, casi te radicabas en Japón, ¿o no? Antonio, mírame, ¿me conoces? Sí. ¿Me conoces? Sí. ¿Te conozco? ¿Realmente pensaste que no me iba a hacer cargo? Sí. Pues si tengo un hijo, me gustaría saberlo, me gustaría conocerlo. Ok. ¿Desapareciste? No desapareciste. Desapareciste, loco. Te fuiste, me dejaste. En un momento agarraste, ¡pum! Te fuiste. Hasta ayer, ¿entendés? Mi vida era desayunar todo junto, llevar a los chicos al colegio, de ahí yo me iba a la oficina, lo mismo, todos juntos, como un reloj. Suizo. Por los 18 años de mi matrimonio, que quedó reducido a la nada. Y por vos, amiga, no te voy a dejar tomar nunca más. Hacete cargo. ¿De qué me tengo que hacer cargo? De lo que pasó en el departamento cuando lo estabas mostrando. Te echaron por eso. Estás llevando todo a un nivel que yo, la verdad, no que me estoy poniendo. ¡Que vos no qué! ¡Que vos no qué! ¿Él sabe? ¿Qué cosa? No te haga la duda conmigo. ¿Sabe o no sabe la ¿Qué verdad? ¿Qué pasa ahora que se pelean? ¿Qué pasa? No pasa nada. Lo ridículo es que yo siga viviendo acá, estando separados. Mañana me voy. ¿Vos todavía pensás que yo no puedo sola? Puedo perfectamente. Me dolió mucho verte con Macarena. Bueno. Fue horrible. Bueno. Escúchame, métete en la cama. Naturales. De verdad. Bueno, ya está. Ahí está. ¡Excelente! ¡Buenísimo! ¡Ay, no! ¡Ha
se queda a dormir, hermano. Pobrecito. Esperando el día que Carolina se decida tomar alcohol porque jamás. Debo ser de esas. La que hacen papelones. Se pone como Carla directamente porque. Por eso no lo intento. ¿Pero porque qué es lo que me espera. ¿Dice o no dice uno la verdad en condiciones así cuando sí. se pasa una copa de más? O sea, ella estaría queriendo de alguna manera volver con él. Está arrepentida de la decisión. Bueno, pero hay un contrato, chica. Pero hay un contrato. Son 100 días. No se puede hacer nada hasta que se cumple. No se puede rescindir antes. No se puede rescindir antes. Las dos partes. Porque hay una de las partes que me parece que la está pasando mejor, que es él. Él la está pasando un poco mejor. Vamos a ver cómo termina esta historia. Vamos a ver. Esperá que ella se enganche con alguien. Hay una teoría que dice que los hombres al principio la pasan bomba después de separarse, las mujeres lo entienden y a los 4 meses caen, ¿viste? Sí. ¿Vos firmarías ese contrato si Pico te dice necesito 100 días para enamorarme? Para, está Pico acá, ¿por qué Pico, no le preguntamos a la fuente directo? ¡Está Pico! Pico, querido, Pico. A ver si... ¿Qué pasó con la fuente? Crisis violenta entre ustedes dos. ¿Se firma un contrato por 100 días o no? No, ¿cómo? No. Pero pensá que serían 100 días. No. 100 días libres para concretar el deseo, la fantasía, el sueño o lo que tengas. Es más, ahí está el contrato, mira. Ahí está firmalo, el contrato, vale. Pico. Este es más, el Juan, contrato. Mirá las cláusulas. Durante el plazo fijado, las partes deberán abstenerse de emitir opinión sobre la vida del otro. Bueno, ese no está mal. Está la verdad que este no está mal. No está permitido el ingreso con terceros a la vivienda y menos tener sexo en la misma. Bueno, esto ya es una pelotudez. Claro. No, obviamente que no. Nada de conocidos. Ah, está bien. Claro. Hay que jugar, está bien. No. ¿Qué hacemos? Otros. Sí, pero acá 100 días todos. Para enamorarse ya falló. Pero chicos, Pico conoce a todo el mundo. Bueno, pero saliste del cine. Un millón de amigos tienen. Quería ver más claro. Hola. No. A ver, ¿qué pasa en el horno? No más clausura. No está permitido frecuentar los espacios comunes de la pareja para evitar encuentros inesperados. Y bueno, algunos se irán de caseta vos. Yo me quedo acá porque yo salgo en dos canales. Así que vamos acá. Hay que alimentar a 3 pibes, olvídate, nos quedamos acá, nos atrevimos. ¿Y qué? Yo me tengo que ir. Te tenés que ir. Vuelvo a jugar al tenis. ¿Y vos te dices Osvaldo? Yo no me hago paseador del perro. No, tenés que estar por la puerta de servicio. No. Que nunca se crucen. No, para mí, no, esas cosas terminan. Te voy a hacer como hizo burlando. Tenés que hacer la gran Nicole y Caro, no me tengo. Yo estoy preocupada por algo. ¿Y Pico está así abrigado ahora? ¿Qué haces, Julio, Caro? ¿Por qué está tan abrigado? A ver, ¿qué una cláusula más, vamos a ver una cláusula más. Dale. Queda totalmente prohibido tener relaciones sexuales entre las partes durante los 100 días. ¡Excelente! Pero morís muerta. Acá en la novela no lo estarían cumpliendo, ¿sí? No, sí. Sí lo están cumpliendo. Porque ella, porque Carla, cuando le encuentra a Juan, todavía no se había consumado el hecho. O sea, ¿me entendés? Estaba en una situación íntima, pero lo salvó de casualidad, ¿sí, no? No, se está cumpliendo. Bueno, pero ¿queda más? ¿Queda alguna cláusula más ahí? ¿Le está gustando el contrato? ¿Te queda alguna cláusula más? Sí, me queda. Pasa que la quise leer antes. Dice, la separación de los otorgantes no implica la separación como socios. Claro. Ah, claro. Ya no habrá más cuentas en común. Bueno, ustedes son un poco... Cada uno manejará su economía de manera personal. Bien, tampoco habrá claves en común, ni de teléfono, ni de email, y queda totalmente prohibido revisar la correspondencia del otro. En eso ya lo estamos haciendo así. No, eso sí fue establecido. No cambiaría nada. No hace falta el contrato. ¿Y cómo tenés la clave de Caro? Bueno, lo vamos a pensar, no sé. ¿Eh? Lo pensamos. Se firma, van a pensar. Lo lindo es reenamorarse. Tengo un amigo que dice, lo mío es mío, lo tuyo es mío. Bueno, hablando de esto, vamos a una etapa polémica que sale esta semana. De hecho, sale hoy a la noche. Vamos a hablar de la etapa donde la tiene a Florencia Peña como protagonista. Perfecto. Vamos a verla, diré. Vale. Ahí está, Flor Peña de etapa de la revista Chanchi. Diosa, sale que vuelva para. Me caso y no creo en la monogamia. Es una bomba. No creo en la monogamia, está de novias un montón, son fieles los dos y se van a casar. ¿Para qué se van a casar si no creen? Bueno, pero esto es, digamos, firmar un convenio de acá hasta tu muerte. Quizás tienen un con una misma persona. Vinculan otras cosas. Una pareja abierta. Sí. Mira, ¿cuál era el caso de la famosa Elena Rogers con su marido? Sí, tal cual, que son como muy liberales. Miles de años y son como muy liberales en materia como de sexo y todo, y lo dicen abiertamente. También está bueno aclarar que Florencia Peña bautizó a su hijo Felipe, su último hijo, porque la familia de su nueva pareja cree en la iglesia y cree en Dios. Entonces entiendo que esto es un gesto que ella está haciendo por su pareja, ¿no? Entonces, el título dice, no creo en la iglesia y no creo en la monogamia, pero igual me caso. Bueno, por eso, evidentemente tenés que tener una cabeza más abierta como para poder estar casado o no, pero no crees, sí permitirse. Pero este amor, viste, como que la hace ser monógama, igual por más que no lo crea. Es raro hacer cosas como, no me gusta, pero lo hago por el otro. Me parece que tiene que estar como un acuerdo entre los dos, pero estás si el otro lo hace feliz, estás poniéndote vos en un segundo lugar para pensar en el otro.
Vamos a la próxima etapa. A ver cómo es esto de tener, de ser padre por Skype. ¿Es raro? ¿Suena raro? Pero lo dice ella, fíjate vos. Mi lo dice amiga. Agustina Canfer. Juan se lleva muy bien con mi novio y a su papá lo ve por Skype. Puedo dar fe de algo porque es una íntima amiga y la adoro y la quiero. El novio actual, que se llama Charles, se llama Carlos, que la verdad tiene una relación divina, se ocupa muchísimo de la criatura, o sea, el novio actual de Agustina en este caso, y le enseñó él mismo el otro día a comer papilla, yogur. ¿Todo por Skype? No, el novio, la pareja actual, porque de hecho tiene dos hijos y está por ser abuelo. Dentro de muy poco se va a convertir en abuelo súper joven porque tiene 45 años, Carlos. Y con el papá tiene una relación excelente. O sea, sí es la verdad. Ahora va a volver, va a venir a la Argentina y va a ver a su hijo. Pero el papá vive en México. Claro, es bueno recordar eso. El papá de Juan, el hijo de Agustina Canfer, es chef y vive en México. Y ellos son amigos y han decidido tener a su hijo de esta manera, que es como una nueva manera, ¿no? Que estamos... Fueron novios hace mucho tiempo. O sea, es muy importante acá que no se corte el wifi. O sea, pero al cable, digo que los chicos están renaturalizados con lo que es la tecnología. Sí, y obvio. La manejan solo desde chiquititos, ¿viste? Te llaman, y además les encanta el videíto, les encanta el mensaje de voz, les encanta. Y recibe mucho amor por todas partes. Ahora es así y funciona. Vamos rápido a la próxima etapa, revista Hola. Acá lo tenemos, argentinos que nos representan en Cannes. Fíjate vos, desembarcó Argentina y ahí está Ortega. Ahí están los Ortega. Qué bella es la mujer de están Sebastián. Están los Darín Carla también. Carla Moure, que es la bajadita modelo. De etapa. Están de novios hace un montón de años. Y muy guapa. Pero bueno, también estaba el chino Darín, estaba Ricardo Darín. Está Ricardo. Con su señora. Penélope está en la etapa. Bueno, estaban los españoles, que ya sabemos. Penélope, Almodóvar, el chino Javier Bardem, que lo vimos en una entrevista ayer. Sí. Bueno, ahí te digo, Úrsula Corberó, que es esta española de La Casa de Papel, está hecha una bomba con vestida negro. Sí, divino, divino. El chino decía que le decía Tokio a Úrsula. ¿Sí? ¿Él sí. le dice como el personaje? Yeah. A mí, Tokio? El otro día me pareció divino. Le hicieron una entrevista a Úrsula y le preguntaron, ¿qué tres palabras te definen como mujer? Y eso es lo que dijo el chino Darín. Está muy enamorada. Se van a vivir juntos a ese departamento espectacular que se compraron. Ahí en Salamanca, en Madrid. Última etapa, señores, también, ¿eh? Hoy a la noche está todo, pero acá te lo anticipamos, es la etapa de revista Caras con ella. Qué linda. Ángela Torres. Le gané al bullying y está buenísima la nota. Más allá de la producción, que también es muy interesante el tema de las fotos y todo eso, pero la nota es muy linda porque habla de todo lo que le tocó vivir a ella cuando era mucho más chica, lo que pasa hoy con el ciberbullying, digamos, es un tema que está candente, que está bueno que ella se anime a contarlo también porque sirve como ejemplo para otras chicas, otros chicos que están pasando de la misma edad una situación como esta y aprenden cómo manejarse o por lo menos cómo ella supo superarlo. Claro, inspira un montón de chicas que reciben bullying a superarse, a salir adelante. Aparte, la vemos a ella talentosa, encabezando la novela. Referente. Es un referente. Que tiene un cuerpo real, está triunfando, tiene muchísimo talento y eso está bueno para que las chicas que miran la televisión vean que está bueno tener un cuerpo real y que eso no quiere decir que tenés que seguir un estereotipo para llegar a cumplir tus sueños si es que querés trabajar en la televisión. Totalmente. Algún día. Es verdad. Las curvas son lindas. Bienvenidas las curvas, todos los que tienen curvas. Bueno, estamos hablando de un referente de la telenovela. Tenemos... A la referente. Tenemos a la referente. Sí. ¿A la referente? ¿Ya llegó? Sí. ¿Le fue maquillando en el auto? Parece ser que sí. Bueno, sinónimo de éxito, todas las novelas en las que está se convierten en oro. Hoy la está rompiendo todas las noches. Está todo el país paralizado mirando esta novela. Nadie se la pierde. Nosotros acá todos los días hacemos escrutinio de cada una de las escenas. Así que le damos la bienvenida a ella. Recién llega Pampita Line, Nancy Duplá. ¡Muchísimo! ¡Dorado, Dios mío! Quiero que vean el luquete de Nancy porque está espléndida. Vestido caro Marafiote que me ayudó. Ay, me encanta. Sandalias divinas, bueno, pantalón engomado, este saco divino muy Missoni, ¿no? Missoni. No, me encanta. Una bomba. ¿Te ayudan a vestirte? Sí, no, yo no tengo idea, sí. Aparte es mucho más cómodo. Te traen todo, te ponen. Te ponen. De acuerdo a tu cuerpo y listo. Y ya está. Bueno, pero estás en buenas manos. Sí, absolutamente. Vamos al living, después se unen los chicos. Hola, bueno, no sé si viste todos los días, estamos viendo cada escena. Porque la verdad sí, que en la calle. Las escenas, sí. La gente lo único que quiere saber es qué va a pasar con estas dos chicas que son como los referentes de la mujer actual. De la mujer de más de 40 años, claro. Que está en una etapa de la vida donde ya se empieza a preguntar preguntas
muy puntuales, que si sos feliz o no sos feliz con lo que tenés alrededor, con lo que elegiste tener. Y bueno, no mucha gente llega a esa circunstancia preguntándose eso y tomando la decisión que haya que tomar para ser feliz, que es el único objetivo que uno tiene que tener en la vida. Hay una química especial entre ustedes. Sí. ¿De verdad se nota? Se nota. ¿Ves la novela? Bueno. Las escenas que están las dos. Sí. Y como que sí. Yo quiero ser amiga de ellas dos. Ay, qué divino. Sí, porque aparte somos las dos muy distintas. Carla y Nancy somos muy distintas. Y bueno, los autores un poco aprovecharon esa circunstancia. ¿Buscaron cosas de ustedes personales? Sí, todo el tiempo pones, sobre todo en las tiras pones muchas cosas personales. ¿Vos es le más pones fácil. A tu personaje? Y yo le doy un poco mi impronta, que soy un poco más guarra y que tengo un poco más de calle. Entonces todo eso un poco le aporta mucho a mi personaje, la manera de comer, la manera de vestirse, la manera de hablar, de putear. ¿Y te pasó en alguna separación de sentir estas cosas que les están pasando a ellas dos? Y mira, la verdad que poco, yo hace 18 años que estoy. Sí, estás un montón, muchísimo. Sí. Entonces, las separaciones que tuve no las tuve en las circunstancias que las tienen estas mujeres. Pero eso de ponerse más linda, de salir con amigas. Y sí, te renueva un poco. De alguna noche que te vas de copas porque estás desacostumbrada. Exacto, súper desacostumbrada. Y bueno, esta cosa de que empieza a suceder en las parejas que dejan de seducirse. Entonces, todo lo que uno hace al principio para seducirlo, para captarlo, dejas de hacerlo en un momento y te empezás a chanchar. Entonces, empezás a hacerlo para afuera y bueno, te empezaste a mirar todo en sí. ¿Y en 18 años cómo hicieron para renovarse y renovarse en la pareja? Y mira, hay ganas. ¿Nunca hicieron así, bueno, no sé, nos vamos de vacaciones solos? Terapias de pareja hicimos. ¿Ah, sí? Claro. Y sí, pero para darle un poco de inyección al asunto. Me parece que las parejas lo importante es la conversación. Conversar todo lo que empieza a chancharse, lo que no empieza a estar, lo que no empieza a suceder. Ahí me parece que es el momento de conversarlo. Pero en el caso particular nuestro, la verdad que estamos donde tenemos ganas, ¿no? ¿Y quién decía vamos a la terapia, vos o él? Él es muy de armas tomar. Sí. Ah, mirá vos, ¿llevaba la rastra? No, yo estaba de acuerdo. Siempre estoy de acuerdo con sumar, pero él es un poco el que concreta. ¡Qué ingenioso! La verdad que es un capo. Sí, es un capo. Es un capo y tiene ganas, es lo que te decía. Evidentemente todavía hay como ganas de seguir juntos. Eso sí. ¿Cuál es tu secreto cuando decís, hoy quiero una noche espectacular, lo voy a seducir con tal cosa? Primero saco a los chicos del hogar. ¿A dónde se van? ¿Se van a lo de quién? Para cualquier lado. Ah, está bien, está bien. Amiga, abuela, tía, lo que sea. Exactamente. Dejamos un poco el espacio de la casa solo porque nosotros al ser famosos, al ser conocidos. Tiene que ser en casa. Es un poco incómodo. Si no, bueno, hay lugares también donde podés ir y pasar noches. Ah, que bueno, eso también, señora, hay que hacerlo cada tanto. ¿Hay que hacerlo? ¿Reviva el fuego? Sí, claro. Si es que hay algo, ¿no? Si es que hay algo, sigue. Pero te pones la lencería. Sí, todo, todas esas compras cosas. Compras cositas. Compro todo, pongo lencería, pero no voy a decir nada porque por ahí a alguno le da un poco de impresión que me vea mi lencería. Así que bueno, nada, hay que hacer todo. ¿Disfraz? Todo. ¡Ay, pero qué chica creativa! ¿Cuál fue el disfraz así más insólito? ¡Ay, no! Se van a reír en las casas. Pero que se van a reír, van a agarrar ideas. Ayúdanos, 18 años, te digo, es un número. No, hay todo. Hay algunos puntuales. La enfermera está buena. ¿La enfermera le gusta a Pablo? La maestra está buena. La maestra no se me hubiera ocurrido. La masajista está buena. Ese es fácil. Ese es fácil. Ese es fácil. No necesitas nada. Chiquitis, ¿sos buena haciendo masajes? Soy buena haciendo masajes. Ay, y él también. Ya. Bien, ay, cuántas bien. Intimidades. Espera, ¿y él qué hace para enamorarte a vos? Bueno, eso, mucho. Ya saber que quiere regar permanentemente la pareja, conversando, aportando, tirando para adelante, hablando de las cosas que no están bien, es que está sumando. Eso me seduce mucho. Y después, bueno, que esté a la par en las situaciones que yo me tengo que encargar diariamente. Cuando tenés un hombre a la par en el que podés relajar, que sí va él, eso. Ay, qué divino va él. Además, esperá, vos sos de las mujeres más envidiadas del país porque te acostás con Pablo Echarri y te levantás todos los días y estás ahí en la novela con estos bombonazos. Con Rago, sí, tengo chicos lindos por todos lados. Tenés chicos lindos. Bueno, él también tuvo chicas lindas por todos lados. Sí, también. Sí, también. Así que, bueno, es parte de nuestro asunto. Pero son una de las parejas consolidadas, irrompibles, indestructibles. Sí, no sabemos. Tienen este trabajo tan difícil que es, bueno. Sí, yo creo que para este laburo hay que tratar de lograr una seguridad más de la normal. Porque te tenés que bancar por imagen cosas que son difíciles. Y después, bueno, están los contactos físicos, la saliva, la boca, los besos, todo eso. Ay, ¿eso? Es feo. ¿Qué va a ser feo? No, es feo de ver. Es feo cuando te toca estar así, espectadora. Entonces tenés que darlo vuelta. Yo te veo besando. Mira lo que es. Ay, yo me beso a todo el mundo. Dijo el otro día Sabrina, hasta yo la besaría, Nancy. Amor, yo la besaría a Sabrina. ¿Vos también? Ah, obvio. No des ideas que te la meten ahí en dos segundos, te está haciendo un bolo, se arma el trío.
No, debe ser difícil para ella, como para todas las que somos espectadoras y vemos a tu marido en circunstancias así. ¿Vos lo ves en las escenas? Ay, a veces no. Y prefiero no ver. No, prefiero no ver. Pero decís, la verdad avísame, gordo, hoy, porque hoy viene la escena esta, avísame. Sí, avísame, le digo. A veces le digo, avísame. Pero bueno, la realidad es que tenés que tratar de lograr eso, como subir un escalón, un eslabón, como digamos. Superada. Sí, lograr algo entre nosotros que sea, que podamos vivir estas situaciones lo más natural posible. Tu marido tiene un cuerpo así todo esculpido. Sí, es esculpido el hombre. Sí, impresionante. Sí, está bueno. Está bueno, dice ella. Está embobada todavía. ¡Me encanta! Bueno. Eso es muy bueno. Sí, estoy enamorada. Sí, yo me siento enamorada. Me siento enamorada, cautivada. Siento que cada etapa nueva aporta algo nuevo. Las crisis sirven como para... Los chicos están más grandes. Ay, los pibes están grandes. Sí. Los pibes están grandes. Y tienen otras etapas. Exactamente. Bueno, la adolescencia es difícil igual. Sí, estamos en ese tren ahora. Ya me vas a contar quién es el que que se pone el despertador a la madrugada. Sí. Recién hicimos un repaso del contrato que firmaron supuestamente estas parejas. Y había, por ejemplo, no se mira el celular, no hay clave en común. ¿Vos sos de esas o tenés clave? No, no miro el celular. ¿Pero tenés la clave? La clave de él, sí, la sé, la conozco, pero no miro el celular. ¿Y cómo llegaste a saber la clave? Al principio, bueno, porque él te la dice la clave, nosotros nos decimos la clave. Para los chicos tienen más el teléfono que nosotros mismos. Claro. Entonces, al principio no miraba porque me daba miedo encontrar algo. Sí. Y después cuando ya logras esos estándares de confianza, realmente no necesito mirar el celular, me parece una invasión. A mí me parece... Por ejemplo, al juego que hizo el otro día Pampita con Pico, junto con otra pareja de amigos, en una mesa, dejaron sus celulares como la película o la obra de teatro Perfectos Desconocidos, y que esté como que sea de libre criterio, si es que sonaba el teléfono de alguien. Atender. Exactamente. Sí, absolutamente. ¿Estarías dispuesta a jugar el Perfectos Desconocidos con Pablo y con amigos? Sí, okay. Sí. Bueno. Recién Caro te decía... Perdón, Mari, que dormís con Pablo Echarri y durante el día te besás con Luciano Castro. Sí. En teoría, todas las mujeres deberíamos envidiarte, muchas te envidian. Yo quiero preguntarte, ¿cómo se maneja la autoestima de...? Porque viste que los hombres están como, eso es un ídolo. Sí. ¿Cómo trabaja tu autoestima cuando vos tenés tus cambios de humores, tus cambios en el tiempo? ¿Cómo lo manejás teniendo toda esa presión de ser como la que acompaña al galán? No lo vivo como una situación especial porque hace muchos años que laburo en esto y siempre me ha tocado esa situación. Y he tenido suerte también en el amor, fuera del set. Tuve chicos lindos, tuve de todo, digamos. Digamos que la seguridad la fui amasando y dándole independientemente de este trabajo. Este trabajo me ayudó a tratar de lograr algo más. Es como ser, por eso como el que le decía a Caro, tratar de lograr una seguridad más de la que de cualquier terrestre, porque tengo que vivir situaciones que en lo personal también son difíciles. Estar acá es difícil, tener una palabra, un discurso es difícil, exponerse a los medios es difícil. Entonces, bueno, eso ya te hace agregarte un plus a tu propio crecimiento personal interno, que es diferente también por ahí al del resto. Y bueno, acompañar a un galán está bueno. Digamos, las chicas se enamoran del galán. Las chicas se enamoran del galán. Son las que saca foto, no se van al shopping y dicen, ay, sácame. Y terminas de fotógrafa. Sí, a veces sí. Sí, a veces. Nancy, ¿y les cortás la cabeza o salen bien en la foto? No, salen bien. Podés aprovechar. Hace tiempo que se habla esto y que vas acumulando éxitos, gracias a Dios, en tu carrera. ¿Lo vivís como un peso esto de, uy, si me va mal? No. Me parece que parte del éxito personal es ese también. No tomarse ese tipo de éxitos que no dejan de ser superficiales como la muerte. Tuve la suerte de que mi laburo siempre se dio como un círculo virtuoso, ¿viste? Cada paso siguiente fue mejorando el anterior y eso me parece que se debe a que yo tampoco lo tomo esto como algo, no quiero llegar a ningún lado, ni irme a Hollywood, ni ganarme los premios. El laburo. Mi laburo, digamos, lo que yo más deseo en la vida lo tengo afuera de esto. Entonces esto, me parece que eso ayuda a que, bueno, se vayan cosechando éxitos. Es como otra energía. Sí, no tengo la energía puesta acá. Dimensionás, sí, no responde. Sí, no tengo la energía. Energía vital puesta en este laburo, en ser, ¿verdad? No, te vemos, segura, diosa, bomba. Claro. ¿Cómo eras de chica? ¿Tuviste algún momento con inseguridades, no sé, con tu cuerpo? ¿O te hicieron bullying, que lo hablamos todos los días acá? Todo eso. ¿Cómo todo eso? Todo eso. Era totalmente insegura, tímida, vergonzosa. Entonces, bueno, digo, la estrella fue completa cuando empecé en este laburo. Sí, pero pará, arrancaste con el agujerito o antes. Sí,
empecé con el agujerito, y yo laburaba de matriz preceptora. Claro, el aula 21. En el aula 21. Claro. Preceptora, pero pará, pero ahí tenías toda esa inseguridad que decís. Todas, todas, no, todas. Es más, yo terminé mi secundario y dije, quiero hacer terapia para poder lograr la seguridad que no tengo. Porque era... Pero ese bullying fue anterior a la tele. Chiquitito, y ahora mirá la Nancy que tenemos acá. Sí, 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 sí. Bueno, pero eso fue trabajo personal, trabajo mío, mío. Pero Nancy, ¿anterior a la tele, el bullying? ¿Cómo? ¿Vos anterior a la tele cuando te empezaste a ser conocida fue más difícil, digamos, esta cosa? Ah, bullying no. La verdad que un bullying no he sufrido. El bullying propio, el de autocastigarse, el de no aceptar el éxito. Todo eso me costó al principio. ¿Cuándo y con, me peleé con mucho hijos? Con el éxito. ¿Cómo, mi amor? ¿Cuándo llegó la aceptación? ¿Cuándo dijiste, ya está, esto es lo que yo hago, esto es lo que yo sé hacer y me acepto como soy? Mira, lograr el sueño que yo tenía, que era armar una familia, me dio como, como que me empecé a parar de otra manera. Y bueno, Pablo colaboró mucho también en todo esto, ¿no? También hizo que... me hizo adquirir a mí mucha seguridad en mí misma. Y yo nunca dejé de trabajar en mí. Pero Nancy, ¿y esto de pararte políticamente en una vereda? Sí. En una época de grieta profunda. Sí, sí, sí. Justamente que estás hablando vos de lo que pasaba cuando eras más chica, el bullying, inseguridades, cosas que te dicen. Bueno, también ahí debes haber recibido agresiones de un lado o de otro. Recibí. O tus hijos. O recibís. Tus hijos, bueno, ¿no? ¿Y cómo, sí, sí, cómo te parás frente a eso? No podría no decir lo que siento verdaderamente para lograr un lugar, ¿entendés? Entonces, si yo tengo que armar un discurso para que me acepten y me quiera todo el mundo, me pego un tiro, no podría yo. ¿Pero te arrepentís de algo o de haber estado quizás parada en un lugar con una postura tan firme? No, no solo no me arrepiento, sino que ratifico haberme parado donde me paré y seguir parada donde estoy parada, que es seguir creyendo en lo que creo. Para mí encontrar una ideología política fue encontrar la felicidad también, sí, porque creo en algo. Creo en algo que se puede concretar y que hay gente idónea y que no es corrupta para ocupar esos puestos. Nancy, ¿y qué opinas del país hoy? Y lo veo muy difícil. Veo que se ha llegado al gobierno a partir de muchas mentiras hacia la gente, con un blindaje mediático muy fuerte, digamos, como si estuviese todo un poco desbalanceado, ¿no? Y bueno, quienes sufren las consecuencias de todo eso es la gente que en algún momento había podido llegar a estar dentro del sistema y adquirir algo. Bueno, toda esa gente que había logrado eso ahora volvió para atrás y se volvió atrás ¿En algún momento tuviste miedo de no conseguir trabajo? Porque estamos en una sociedad libre, donde hay democracia, sí, cada uno puede decir lo que quiera, pero al estar esta grieta tan marcada, dijiste, capaz, no sé, en este canal o en este lugar o lo que sea, no hay lugar para mí o estoy en alguna especie de, no sé, de lista negra, por decirlo de alguna manera. A mí no me pasó. No. A mí no me pasó, pero porque yo creo que ocupo un lugar especial en el medio. ¿Y a los colegas alguno le pasó? A algún colega le debe haber pasado, sí, sí, claro que sí. Es muy difícil sostener una idea y bueno, después te increpan en cualquier lado. Nosotros nos pasó también de ir con los pochoclo a ver Batman versus Superman y había cuatro cámaras y nos preguntaron la pregunta incorrecta en el momento que no era y contestás cualquier cosa y bueno... ¿Amigos? ¿También te pasó de tener amigos que estén, que piensen opuesto a vos y dejar de verlos? ¿O se pudo mediar eso, sí? Sí. La ideología es algo muy profundo, ¿sabes? Es lo que vos querés para la gente, para el alrededor, para el prójimo. Y cuando te diferencias ahí es jodido vincularse. ¿Y los chicos? ¿Por vos o por ellos? Perdón. Por mí. ¿Pero los chicos han recibido, en este caso, tus hijos críticas, quizás, en el entorno, debido a la postura de los padres? O... Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Y ahí cómo es en casa la contención? No, esos son pibes que están capacitados para vivir esos momentos porque crecieron con nosotros, crecieron viéndonos. ¿Qué herramientas les dan ustedes, por ejemplo? La palabra, la comunicación, el poder decir lo que sienten, tratar de hacerlos sólidos, que no tengan miedo de decir lo que sienten, eso nunca. Nunca. Nosotros le estamos dando ese ejemplo y bueno, donde no se la bancan, reprogramamos, hablamos, somos de hablar muchísimo con ellos. ¿Papás culposos con alguna cosa? Ya no. ¿Y antes con qué? Sí, con todo, con dejarlos, el para tiempo, ir a laburar. Grabar todo el día. Claro, para ir a laburar. Bueno, pero ahí se hicieron un equipo ahí, porque o laburaba uno o laburaba otro. Sí, 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 sí. Siempre fue así. Sale medio solo. Sí. Sale medio solo. Son etapas de uno o del otro. Exacto, salió medio solo, tuvimos suerte en eso también, que salió medio solo. Pero bueno, ahora está en casa. ¿Y Pablo se bancaba las reuniones de los papás? Que hay millones todo el tiempo. ¿El WhatsApp de las mamis estaba Pablo en esa época? No, yo. Ah, así que desde la grabación. O sea, que la tira, las cosas.
pasa no sé qué, y el WhatsApp de mami. De dos mami, porque tengo dos. Ya grandes. Claro, claro, ya sí, grande. Siempre. Bueno, Nancy, viene la sorpresa, ¿estás preparada? Estoy re preparada. Re preparada, tenemos el juego que elegís, que lo hace acá Luis Piñeiro, a ver qué te tiene listo el para toma, vos. Me lo conozco, no, no. Mirá, y te habrá hecho notas, Luis, ¿no es cierto? Te vio crecer. Hace 50 años nos conocemos. Por favor, mire bien mantenido los dos. Escúchame, vamos a ir a esto, en tu casa, ¿ok? En mi casa. Cuando estás a punto de acostarte, está Pablo ya con su boxer a ¿en medio qué tapar, duerme, Pablo? En la cama y llega ella. ¿Pijama o boxer? No, no, pijama no. ¿Remera o calzón? Acá está, esto. ¿Qué chica? ¿Lencería sexy o pijama común, medio rotoso? ¿Yo qué hago todos los vos días? ¿Qué hago todos los sí días? No, me pongo un camisón Sally. ¡Apa, apa! ¡Qué 80, Nancy! En invierno parate, también. Se disfraza, se pone pijamita. Pero 40 años de matrimonio. ¿Tirás un, sí, claro, tirás un sexy ahí? Me encanta. Sí, obvio. ¿Portaligas? Pensé que ibas a decir así un pijama normal. ¿Una vez portaligas? Ay, claro, ¿qué te...? No sé, no sé. Yo porque me en el sí, corte me dio un montón de ideas así, para sacar adelante las parejas. Te bailás en la puerta, en el marco haces así puerta, un marco. ¿Qué le haces? Todo, chicos. Hay que hacer todo. Muy bien. Con razón todo tiene ese bombonazo. Sí. ¡Excelente! ¡Se lo merece! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! Todo, 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 todo. Vamos a la próxima. Fíjate vos. Telenovela, ¿ok? Sí. Está Pablo, telenovela. Es una escena fogosa, pero de esas que vos decís, pero algo te anticipó. ¿Qué haces? ¿Lo ves o apagás? Control remoto en off. Chan, chan. Chan, chan. No, apago. Apago. Él me va a decir, no, no, deja, deja, deja. ¿No te da curiosidad? No, no. ¿Yo ver una de él? Sí. No, yo la apago. Él, ¿y él tuyas? ¿Se la banca o no? Sí, hace de. Hace digamos, que se la banca. Sí, sí, hace un. Sí, no, deja, deja, deja. Deja, deja. Vos decís, vos decís, en realidad se la banca y vos querés creer que no. No, 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 si se la banca mejor, ¿eh? Sí, si se la banca mejor, la pasa mejor él y igual yo él también. Entiende tu palo, lo sí, perfecto, yo entiendo el de él. Y no dice, cuenta, pará, lo estás agarrando igual que me agarras a mí. ¿O no? Porque uno se le escapa, ¿o no? Sí, la manito, y dice, se pero te escapa. La mano la estás haciendo igual que a mí. Sí, no, claro, ya sos cuestionable. Ya está. Después de 25.000 años ya no se da. Bueno, se entiende uno. Bueno, claro, seguimos en la telenovela, seguimos metidos en telenovela y preguntamos. Escena, beso, sí, ¿con lengua o sin lengua? Ahora, ponele. Sí, ahora. No, yo hice la leona y mi partenera era Pablo y le metía la lengua. Sí, ahora. Ahí sí, ahí sí. ¡Toma! ¡Para vos, para vos, para vos, para vos! Ahora las actrices en serie, no sé. Sí. Meten lengua. Es una modalidad distinta. Y alguna vez te pasó la gran Luis Miguel, ¿viste lo que pasó con Luis Miguel? El video que se hizo, que se le paró en pleno show. Bueno, y bueno, tuvo una erección, chicos, fue así. Está bien, está bien. ¿Le pasó a Pablo? ¿Le pasó a Pablo con otra? No, no con quiero saber. Mirá, ¿y en la leona? Ah, sí. Oh, y bueno, sí, eso habría que preguntarle. ¿Cómo se iban a casa después de grabar todo el día? Somos muy anormales nosotros. Estábamos todo el día juntos, nos gustaba laburar juntos y después veníamos a casa y veníamos motivados. Porque sí, somos raros, no, no somos ¿qué te dice normal Pablo esto de ser deseada por los hombres y por las mujeres? Por favor, soy deseada por los hombres. Claro. Y por las sí mujeres, por sí, supuesto. Sí, sí. Sabrina Rojas dijo que te chaparía. Sí, qué linda. Qué linda. ¡Que venga, que venga! ¡Que venga! A ver si es verdad. ¿Qué se siente? No sé, no estoy tan consciente de eso. No, claro, no, no, no lo hago como algo consciente. No me siento así deseosa de hombres y mujeres. Sí. La verdad, en serio. ¿Y vos a qué mina te chaparías? Ella dijo, me chaparía Nancy Duplá, vos en la fantasía. Ah, yo siempre se lo dije a María Carámbula. Ah. ¿Vos sabés? Son amigas, hicieron fotos sexys sí ustedes hace muchos años, de serio? Roca. Ah, ¿nosotras dos juntas? No, no. ¿No les tocó? No, ah, no, un no calendario que vi que estaban ahí. No, no éramos nosotras. Claro. Nancy, ¿vos sabés que es una yo te vi con botita militar. Jamás. Ay, ah, por favor. Con, sí, Julieta Ortega y Letu Bre. ¡Ah, eran esas! ¿Ves? ¿Ves que hiciste? Unas medias Kenchi. Sí, hicimos unas cosas guerreras. Esta es una época donde todo queda en la nube. Sí. ¿Viste que llueve 50 días? Pero no, la nube sí tecnológica sí tengo yo. Bueno, teniendo en cuenta eso, y como venís fogosa, fogosa, te pregunto. ¡Ay, Dios mío! ¿Se filma o no se filma? Sí. O sea, me encanta. Va a entrar un hacker. Sí, sí, sí. Va a entrar un hacker. Hacker a tu casa. Cuidado, no. Decís que abrí una puerta. Yo te diría que te pongas la máscara. Están todos desesperados ahí. Bueno, máscara también el rollo. ¡Brava esta! Pero pará, pero puede arrancar a futuro un programa con placa que diga
El video prohibido del ácido. ¿Existe ese video? Sí, no sé, no voy a dar detalles. Por las dudas, no mandes a arreglar computadoras, no mandes... No la máscara más bizarra que te pusiste, porque dejamos pasar por alto, dice que usa máscaras en la intimidad. ¡Oh! Como 50 sombras de Grey, te hace todo. ¿Pero qué máscara? ¿La de Dalí como en la casa de papel, ponele? Todas. Todas las que le guste, todas las que motiven, todas las que produzcan gracias, algo Nancy, ahora tenemos que replantearnos. Pero no sé si querrán mal a todas. Solo vamos todas a casa y todos nuestros novios. Y vos, que no haces nada, aburrida. Aburrida. Bueno, ya seguimos con Nancy. Dios mío, esto es una charla sexual. No. Y bueno, tenemos mucho todavía para charlar. Sí, mi amor. Pero por suerte viene el corte que ahí dice lo más picante, porque acá no se anima a decir todo. Dios, no dije todo todavía, cara. No había falta. Pero todavía nos queda mucho rato acá en el programa y tenemos hoy este invitado especialísimo que lo adoro, mi amigo español Alex Ubago. Nos vamos con su canción y ya volvemos. No se muevan de ahí. Puede que algún día por estas fechas lo recuerdes ya la letra de aquel tema que compuse por ti. Puede que la vida sea tan breve o que el tiempo no se acuerde de evitar lo que nos toca vivir. Vuelve tarde, pero vuelve. Vuelve, niña, si te pierdes. Hoy quiero verte. Y vuela, vuela alto mientras puedas. Que la vida es una rueda que nunca frena. No vives esperando un corazón extraño que venga aquí, saque de tu cuerpo y tu alma lo mejor de ti. Hoy siento que la vida me muestra contigo su lado. Bueno, estamos con Alex. Estuviste viviendo acá un tiempo con tu mujer y con tu primer hijo. Sí. Así que Buenos Aires. Yo solía decir que Argentina era como mi segunda casa. Pero ya no digo eso, ya digo directamente que es mi casa, otra de mis casas. Claro, se puede tener casa. Además, acá te tomamos como nuestro. Así siempre nos sentimos. Un público súper fiel porque tus conciertos se llenan. Ahora el domingo se viene otro. De hecho, Argentina es uno de los países donde más tocamos realmente, ¿no? Porque tengo la suerte de poder llevar mi música a muchos países, a muchos lugares, tanto en Europa como en Latinoamérica. Pero Argentina es de los países donde más conciertos hacemos y donde efectivamente el público es más fiel y más entregado y además es gente que viene a que le gusta ir a ver música en directo y que paga por una entrada y eso pues los artistas dicen lo agradecen. Que las fanáticas argentinas son muy, muy apasionadas. ¿Pasó alguna anécdota, si no sé, alguna que te espere en el pasillo de adentro de la habitación? ¿No tenés una? De todo, esa me ha pasado. Ah, viste que no me acuerdo, tenés una. Me ha pasado en el portal de mi casa, en España, aparecer fans de México, de incluso de Argentina también. En el portal de mi casa, que no sé ni cómo se enteran que vivo ahí, pero lo averiguan todo. ¿Y te enamoraste alguna vez? ¿Tuviste alguna aventura, alguna affair, algún romance tal vez con alguna fanática? Por supuesto. ¿Sí? Hombre, vamos a ver, yo llevo ya un tiempo ya fuera de liga, ¿no? Casado, pero sí, claro, en 17 años... Claro. Claro, con alguna fan también me lié, claro que sí, claro. Me lié, qué lindo, ¿no? ¿Y las canciones ahora se las escribís a tu hija o a tu mujer? Pues algunas a mi mujer, otras a mi hija. Sí, a mis hijos ya les he escrito alguna que otra. Pero la mayoría todavía se las escribo a María, ¿no? Por ejemplo, este último disco no hay muchas canciones... No hay ninguna más bien que hable como tal de la paternidad, ¿no? Es un disco que habla más de amor, de desamor. Algunas se las escribo a María, las que son de amor. ¿Y las de desamor para quién son? Mira, en este disco hay algunas de desamor
que han llegado en un momento en el que yo no estoy viviendo el desamor. Lo que pasa es que inevitablemente el desamor muchas veces me sigue inspirando para escribir, sí, claro, ¿no? Entonces a veces pues me inspiro pues en otros momentos de mi vida o en historias que tenía ganas de contar, y a veces también robo historias. Igual, ¿a quién cuento le robas? En primera persona la historia de un amigo. ¿Quiénes son los amigos ahí que sufren tanto del corazón y que vos por aquí hay alguno al que le robo alguna historia? ¿Ah, sí? ¿A cuál? No vamos a decirlo, pero sí, sí. ¿Tenés 100 páginas? La verdad es que sí, muchas veces lo hago, contar historias de que igual no necesariamente estoy viviendo yo, pero las cuento en primera persona, ¿no? ¿Y qué canción te hubiese gustado robar de un gran artista? Esa canción que te hubiese gustado decir, esa la escribí yo, esa canción es mía. Muchas, muchas, muchas. Se me ocurre, Sin embargo, de Joaquín Sabina. A Cereje. Se me ocurre. ¿Por qué no? La barbacoa, por ejemplo. Es un hit, tranquilo, el resto de tu vida. La barbacoa, de Jordi. La barbacoa, no, es broma. ¿No conoces la barbacoa? No, no conozco. ¿Verdad que nos invitaste? ¿Verdad que este domingo nos invitaste? Era broma. Me hubiera gustado escribir el cumpleaños feliz, porque con esa me iba a llevar... Esa te iba a cobrando derecho toda la vida. Bueno, todas las chicas quieren ir a verte. ¿Cuándo te pueden ir a ver? Sí, por favor, vamos a tocar el... Bueno, estáis invitadas, por supuesto, invitados. Vamos en patota acá, ¿eh? El próximo viernes 18 de mayo estamos en Córdoba, sí, en el teatro, en el espacio Quality de Córdoba. Bien. Y el domingo 20 de mayo aquí en Buenos Aires, en el Teatro Coliseo. ¡Qué lindo ese teatro! Un show además muy bonito. Tengo, la verdad, muchas ganas porque es todo nuevo. Eso es un show nuevo, nuevo repertorio, nuevas canciones, nueva puesta en escena, visuales, todo a nivel visual, a nivel... musical, a todos los niveles. Y los fans de siempre, además. Sí, los fans de siempre también, revisitados. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros somos 412, más o menos. No, 13. Me imagino que vamos de onda, ¿no? Ahí vamos a estar. Escucha, ¿dónde entran 1.500? Y bueno, y última pregunta para Nancy. Sí. ¿Ya hiciste alguna escena fogosa? ¿Se viene con todo? Sí, hicimos escenas fogosas con Lucho. Sí, sí, sí. Con Lucho te tocó. Me tocó ese compañero que es bueno, es respetuoso, es contenedor. Pero bueno, no dejan de ser escenas incómodas, ¿no? ¿Las planearon antes de hacerlas? Bueno, sí, más o menos diagramamos alguna coreografía, pero pues, en realidad estás en bolas. Claro, con alguien que es tu compañero, la verdad es que sol, pero... Es parte de sí, del trabajo. No lo entiendes. Perdón que me meta, en la conversación. Pero yo la verdad es que os admiro por eso, porque sí, a mí me tocó, solo una vez me ha tocado en un videoclip hacer una escena de cama con una actriz. Sí, sí, sí. Y ahí vi lo difícil que es, claro, eso. Claro, no es que te cualquiera. Está mirando todo el mundo. Todo, hablo camas, con su español. O sea, enseguida se sentía cualquier cosa menos sexy, sensual y todo eso, o sea, exactamente. Parecía que estaba siendo muy torpe todo el rato. Sí, sí, es raro. Hay que prepararse mucho para esa situación. ¿Te pasó lo de Luis Miguel alguna vez en escena? ¿Cómo? ¿Te pasó alguna vez? ¿Tuvo una erección en escena? Ahora hace poquito, hace dos días. Pasa permanentemente. Nos vamos entonces con alguna canción que tengas para nosotros. Gracias, Nancy. Nada, bueno, amor, sigue con todo el éxito. 100 días para enamorarse. Y además, nos dan mucho material porque te juro que cada escena que vemos, alguno del grupo se siente identificado. Sí. Así que siga con todo. Muchas gracias, chicas. Gracias. Bueno, pues voy a tocaros el nuevo single de este disco que se llama Entre tu boca y la mía. Vamos allá. Entre tu boca y la mía hay un millón de silencios, hay un instante de duda cuando decimos te quiero. ¿Será que sin darnos cuenta nos ha llegado el invierno? Porque teniéndote cerca te sigo echando de menos. Siento que no es tarde aún, pero ahora dímelo tú, que necesito saberlo. Quiero salvar este amor, quiero pedirte perdón, quiero intentarlo de nuevo. No puedo ser de nadie, si algo de ti yo tengo. No voy a soltarte hasta que...